Entonces, la clase pasada vimos funciones hash. Empezamos a ver funciones hash dependiendo cuál es el conjunto U de claves posibles, ¿verdad? Y uno de los conjuntos que vimos primeramente fue el conjunto de los números naturales más del cero, ¿verdad? ¿Y por qué es interesante ese conjunto? O sea, dijimos que K pertenecía a los naturales, a los números naturales más el C. ¿Por qué es interesante ese número? Ese conjunto. De número entero en una tabla de codificación, la tabla ASCII, pero es un artificio nada más para representar un número entero de cierta forma. Cuando yo hago, por otro lado, representación de un número real, un punto flotante, en el formato IEEE no sé cuánto, etc., también es un artificio de números naturales para representar un número real, con cierta precisión, que depende del largo de la palabra, etc., etc., etc. Pero en general, los computadores funcionan con este tipo de claves, y si nosotros tenemos por ejemplo, nuestras claves son secuencias de caracteres, un string, eso es equivalente a un número entero dentro de un computador, ¿verdad? Y vimos el método de la división, vimos que el método de la división tenía un problema, que el método de la división era en este método de la división, con este conjunto, h de k era igual a qué cosa, a k mod m, donde m era el tamaño de la tabla hash. Y un problema de esto es que m no podía ser, bueno, esto no sé qué hace esto. M no podía ser una potencia de 2, porque si M es una potencia de 2, perdón. Creo que está viendo muchas noticias políticas últimamente. Si M es una potencia de 2, cuando K sea un número impar, o sea, un número par, esta operación va a llevar a... todas van a hacer que h de k sea 0, ¿verdad? El índice sea 0, entonces todos los números pares van a caer en una sola casilla, lo cual es muy malo, es horrible. Por lo tanto, m debía ser un número ¿de qué tipo? Primo. Un número primo, y además que estuviese lejos de potencia de 2. Ahí se hablaba, por ejemplo, como sugerencia, que m fuera 701, por ejemplo. Como a 200, a una instancia 200 del 512 y como 200 del 1024, que son las dos potencias de 2 que están entre ese más cercano. Sin embargo, nosotros decíamos que es deseable tener m como potencia de 2. ¿Por qué? Claudio, ¿por qué? ¿Por qué es bueno tener una potencia de 2? Macarena. Macarena, ¿no? Javier. El otro Javier.
Nuevamente porque el computador funciona en base a potencia de 2. ¿Cuánta es la RAM que tiene tu computador? Por ejemplo. ¿No? Son todas potencia de 2. Por lo tanto, tener un número en potencia de 2 es deseable. ¿Y por qué además? Porque si M fuese una potencia de 2, realizar la operación módulo significaría solamente desplazamientos. ¿Verdad? Los P bits, los M bits menos significativos, en fin. Lo cual simplifica además la operatoria. Y eso nos lleva al método que vamos a ver hoy y que los necesitaba un poquito más despiertos en la clase anterior, que es el método de la multiplicación. Bien, ¿en qué consiste este método? Que h de k es igual a el entero por abajo de m veces k a mod 1. Eso. Con A es una constante que está entre 0 y 1. Y además sabemos que podemos ver que K mod 1, ¿qué corresponde? Es equivalente, es igual a K por A menos E. ¿Qué? Lo que está después del signo igual, este. No, no es un paréntesis. Es un operador. ¿Alguien más no sabe qué significa este operador? ¿De dónde salió? Vale. Este operador, si yo tengo el número, por ejemplo, aquí vamos a hacer un paréntesis, yo tengo el número 5.76, vamos a hablar en español, 5.76. Si a este número yo le aplico este operador, el resultado es 5. Si yo a este número le aplico este operador, es 6. Ahora, si yo este número, el operador entero, o sea, decir, saco la parte, lo aproximo a un entero, entendiendo eso. Es igual a 6. Es decir, esto lo que haría es la aproximación. Al entero más cercano. Por eso 5.76 es 6. Este de aquí trunca hacia arriba. Al entero superior. Y este, vamos a ponerlo, trunca al entero inferior. En español no sé cómo se llama. El piso, el techo. Eso en español es. Pues no lo sé. En inglés es floor y ceiling. Techo y el piso. Por lo tanto, esto que está aquí corresponde al operador floor, es decir, trunca al entero inferior. No es una aproximación. Y es, entonces, esto quedó horrible. Bueno.
es el producto de M, por esto que está aquí en paréntesis. Y esto sí es un paréntesis, y K por A mod 1 es equivalente a multiplicar K por A menos el ceiling del producto K por A. Pues, perdón, eso, gracias, Vicente. El flooring de K por A. Y, por lo tanto, ¿esto qué es? La parte decimal. La parte decimal de este producto se multiplica por m y eso se trunca hacia abajo. Entonces, una de las consecuencias es que el valor de m no es entonces, m puede ser par, perfectamente, porque voy a multiplicar m por un número decimal, ¿verdad? Así que no hay una consecuencia entre la naturaleza de m y ese número decimal que nos vaya a dejar todo en una sola casilla. Ahora que señalo bien, pero... En particular, m... Típicamente, m es una potencia de 2. ¿Qué es lo que decía? Y ahora vamos a ver un poquito de un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos omega bits o W, como quieran llamar, omega bits en una máquina. Por lo tanto, el tamaño máximo y que K se representa por una palabra. Restricción, porque esto es como diseñando, restringimos que la constante A, que A sea igual a qué cosa, a una constante S partido por 2 a la omega, es decir, el tamaño máximo de una palabra. A va a ser de ese estilo, donde naturalmente S está entre 0, S está y 2 a la omega. Es decir, S es una constante que es menor que 2 a la omega. ¿Por qué? Porque si es mayor, A no es menor que 1. Una condición es que A tiene que ser menor que 1. Por lo tanto, S tiene que estar en este rango y es un número natural. No. Vamos bien. Tenemos que K se representa por una palabra, ¿verdad?
una palabra de doble bits, ¿verdad? Ese, yo puedo despejar ese de aquí, ¿verdad? Y ese va a ser A por 2 a la omega, ¿verdad? Esto es H de K, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, esto, este producto entre K y S, voy a multiplicar acá por S, ¿qué es lo que da? K va a ser una palabra de W bits y S es representable en W bits porque A está entre 0 y 1, ¿verdad? Por lo tanto, S es también representable por W omega bits y el resultado van a ser dos palabras cada una de W bits. Entonces vamos a tener un R0 y vamos a tener un R1 por 2 a la 1. Ese producto. Entonces nuestra función H de K van a ser los P bits más significativos de RC. Recordemos que M es 2 a la P. Entonces, en un sistema donde tenemos palabras del largo W y que nuestra palabra representable por, perdón, nuestra clave es representable por una palabra, nuestra función H de K en el método multiplicativo queda reducido a realizar este producto K por S y H de K va a significar los P bits más significativos de este RC. Veamos un ejemplo con números. Entonces, Nutt sugiere que A sea aproximadamente igual a la raíz de 5 menos 1 medios, lo que es igual a 0,61 8, 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7. Entonces, si K, supongamos, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, un número bien original, y P es igual a 14, es decir, que tenemos 2 a la 14 casillas en nuestra tabla hash, explica que M es igual a 2 a la 14 y esto es igual a 16.384.
realidad, ¿de dónde sale ese número? O sea, ¿de 2 a la 10 cuánto es? 1024, ¿verdad? A la 11. Claro. A la 12, 4096. A la 13, etcétera, y ahí sale ese número. La 14 suena como una potencia muy grande en realidad, pero. Y omega es 32, es decir, tener una máquina de 32 bits. O puede ser no los últimos, pero un procesador ARM. Porque hace bastante tiempo que los procesadores de los computadores ya no son de 32 bits, son de 64. Si ya con 32 bits, este ejemplo es ridículo, con 64 es imposible. Entonces, A. Este número de aquí, ¿se acuerdan que lo íbamos a representar como S partido por 2 a la omega? ¿Verdad? Entonces, A es 2, 6, 5, 4, 4, 3, 5, 7, 6, 9, partido por 2 a la 32. Es decir, este número 0,6 tanto puede ser representable de esta manera. Es un número natural que está entre 0 y 2 a las omega. Por lo tanto, el S necesario para que A sea igual a este número es ese de ahí. Entonces, K por S es igual a 3, 2, 7, 7, 0, 6, 0. 1, 2, 3, 9, 7, 6, 6, 4. Definitivamente esto lo dio el 8. Ese número así de pequeño, que es este número K por S, es un 76.300 por 2 a la 32 más 1, 7, 6, 1, 2, 8, 6, 4. Y este, por lo tanto, este sería nuestro R1 y este de acá R0. Es decir, tenemos que hacer la representación de 32 bits con la representación de 32 bits de R0. Podemos, los primeros, los 14 bits más significativos van a ser la función hash. Bien, entonces, si uno consulta el libro de referencia, en el libro de referencia aparece este ejemplo, no es mío, es del libro, sale que H de K es igual a 67. Entonces, yo no le creía el libro. ¿Y qué fue lo que hice? Pesqué ese numerito. ¿Qué? El número que está arriba y está siendo partido por 2 elevado a la 32, ¿de dónde lo sacaste? De multiplicar A por 2 elevado a 2 a la 32. Ah, ¿es eso? Sí. Si yo multiplico esto por esto, debería dar este número aproximadamente. Entonces, cuando yo multiplico K por S, entonces aquí tengo el número S que está arriba, multiplico K por S me da una cosa enorme, grande. Pero ese número se descompone en potencia en base 32. Sería 76.300 por esto, etc. Es como una descomposición. Parece. HK67.
¿Es eso cierto? Si uno, si nosotros pescamos este número, 1761-2864, y lo representamos en binario, da una cosa como esta. A ver. 1, ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 1, después. 6. Da una cosa así. Este número, si uno mete el computador y lo representa en binario, pero si uno cuenta aquí, aquí no hay 32 bits, hay menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hay 25 bits. Es decir, nos hace falta bits a la izquierda, que son todos ceros. ¿Cuánto nos faltan? 7 bits, que son ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Entonces, de aquí tenemos que contar 14, los más significativos, y eso sería nuestra función de hash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esto de aquí es HDK. Y si empezamos a contar esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Es decir, este es 2 a la 0, ¿verdad? Y este vendría a ser 2 a la 6. 2 a la 6, ¿cuánto es? 64 más 1, 63. Espera, espera, es que no puede ser. Pues 64 más 1, 65 más 2, 67. Ahí sí. Ya, contando más. Que son los P bits, y por lo tanto esto es 67. Y está correcto. Así que si ustedes se fijan, esto es relativamente simple de calcular, porque solamente se hace un producto, se representa en base de este 2 y se desplaza, y se toman los P bits más significativos para calcular el. Veamos otro tipo de ejemplo. Otro ejemplo que aparece en este libro, en el Kernighan and Ritchie. Aquí también aparece en un contexto un poco diferente. Aparece muy poco de tabla hash a todo esto, pero en la página. Ya lo olvidé. Ahora lo busco y se lo. En la versión en inglés, ¿no? 144. En este libro la función hash es. En este, lo que quieren hacer es una función hash para strings, es decir, números naturales, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hemos hecho anteriormente también serviría para strings, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace la función hash en C?
que toma como argumento un string. Esto es lo que hace, toma un string de largo cualquiera, que es un puntero a un chat, lo va a recorrer hasta que llegue al final del string, es decir, tiene que ser un string terminado null terminated, terminado nulo, como son los strings bien definidos en C. Y lo que va a hacer es parte con un valor, hay otras funciones de hash que parten con un valor inicial, en el caso de la función propuesta por Kenny Gannon Ritchie, es parte con un hash cero, un hash mark cero, y si ustedes se fijan, lo que está haciendo cuando inicialmente es cero, el producto este que está 31 por hash mark es cero. Por lo tanto, toma el valor inicial del primer carácter, ese es el valor de hash mark del código ASCII, ¿verdad? Ese va a ser el valor de hash mark. Luego lo multiplica por 31 y se lo suma al segundo y así. Y al final, ese valor entero hace una operación de módulo. Este es módulo, lo mismo que hemos hecho escrito matemáticamente, pero en C se escribe así. Hash val dividido por el, o sea, el resto de la división por el tamaño del hash. Esta es una constante que se define en alguna parte del código. Si ustedes van a la referencia, ahí aparece con 101, qué sé yo. Esto se parece a algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, perdón? Exactamente. Eso está así. Está representando la secuencia de caracteres en un cambio base en base 31. Y dice en el libro textualmente que no es la mejor función de hash, pero es efectiva y funcional. Y si ustedes van a en Google, qué sé yo, hay un montón de propuestas de función de hash. En concreto, en el libro Kenny Gannon Ritchie utilizan una tabla hash para qué problema. Para el problema del preprocesador. Ustedes saben que en C, cuando yo utilizo alguna instrucción al preprocesador como define, concretamente define, yo coloco dos strings. Uno es el string del nombre, que puede ser por ejemplo hash size, y a continuación el otro string que va a ser el valor que yo voy a reemplazar, ¿verdad? En todo mi código. Eso, para implementarlo, ellos sugieren que el preprocesador implemente internamente una tabla hash.
Entonces, para el valor del key, esto vendría siendo la clave, ¿verdad? Y el string a reemplazar el elemento a borrar en la tabla. Entonces, con esto se puede encontrar el índice de esa etiqueta. Recomiendo como lectura. ¿Preguntas? Es unseen integer. Unsigned. En el libro aparece unsigned a secas, pero unsigned integer. Ahora, dependiendo de la implementación, puede ser long integer. ¿Sí? Vamos a dejar 10 minutos al final de la clase para hablar de los contenidos que entran en la prueba. Pero de momento vamos a seguir. Esto es lo que vemos nosotros tradicionalmente tablas hash en el curso. Espero que poder desarrollar un poco, desarrollar más la habilidad del uso de tablas hash en la tarea. La implementen y puedan utilizarlo para resolver problemas. El semestre pasado, en la visita de Google, saben que Google viene todos los semestres, todos los años, visita la universidad aquí y el campus en Santiago para hacer básicamente recruiting, buscan gente que haga su práctica y probablemente contraten ingenieros, pero bueno, ellos vienen a buscar como los mejores dos o tres del país se los llevan. Dentro de lo que ellos recomiendan es mucho estructura de datos para el tema, porque ellos necesitan gente que sea muy buena programando. Pero además, dentro de eso, hacen especial hincapié en el manejo y de tablas hash para resolver problemas. A medida que uno desarrolla más habilidades para utilizar tablas hash para distintos tipos de problemas, dado que las tablas hash tienen las características que tienen, que son las operaciones son prácticamente en tiempo constante, pueden resolver unos variados problemas de forma muy, muy eficiente. Y en sitios como los que ellos trabajan, en ese ambiente, no pueden darse el lujo de tener un algoritmo que no sea lo más eficiente posible. Por lo tanto, el tema de la complejidad y del tiempo de ejecución es un gran tema cuando uno tiene muchos datos. Y el algoritmo va a procesar muchos datos. Siguiendo. Si no hay preguntas con el tema de tablas hash, el siguiente de los contenidos que vemos en el curso es un poquito diferente, bastante entretenido por la cantidad de aplicaciones posibles, y es algoritmos en grafos. Primero, un grafo es un conjunto. Un grafo es un conjunto de dos, la unión de dos conjuntos, de vértices y de enlaces, o en inglés edges, donde B es el conjunto de vértices o nodos, y es el conjunto de enlaces.
y que además podemos hacer una representación gráfica. Tenemos un nodo. Y los numeramos. Por ejemplo, ese es un grafo cual tenemos 5 nodos numerados del 1 al 5 y tenemos cierta cantidad de enlaces que se representan por las líneas que unen cada nodo o cada vértice. Es un grafo en general, es una abstracción de algún fenómeno o de algún proceso real. Es una abstracción en la cual la naturaleza de los nodos y la naturaleza de los enlaces o las conexiones entre los nodos no importa, sino que se hace una abstracción bastante fuerte. Y es un paradigma de modelamiento, yo diría, crecientemente utilizado, que es cada vez más utilizado. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre a ustedes que podemos representar con un grafo? Los routers para el internet. Por ejemplo. Router, el nodo sería router, el enlace sería el enlace de comunicación, sería el enlace de grafo. Uno podría armar una red de comunicaciones como internet. ¿Qué otro modelo podemos? ¿Qué otra cosa? Una ciudad. ¿Ya? ¿Cómo podría ser? Que donde se presentan las calles fueran los nodos y los enlaces fuera las calles. Sí. También mapa sería una manera de representar. ¿Qué otro modelo, qué otra cosa? ¿Perdón? Sí, el método del vendedor vaquero, si fueran ciudades, por ejemplo, las rutas y la distancia o el costo de ir de un lugar a otro. ¿Qué otra cosa? Bienvenido. Facebook, como dice Yerko. Facebook, a ver, explíqueme un poco más. Porque ahí cada uno tiene una conexión y la conexión es doble, creo que es. Entonces, 5 es amigo de 2, de 1 y de 4. Entonces quiere decir que el nodo sería una persona, no. El enlace sería la relación de amistad. Sí. O sea, si son amigos en Facebook. ¿Sí? Ahora, la red que yo puedo construir en mi Facebook es un poco diferente porque es una red estrella, ¿verdad? O sea, yo puedo ver solamente que soy amigo de otras personas y se hace un círculo y una red estrella y una topología un poco simple. En cambio, desde Facebook pueden armar algo así, ¿verdad? Una red más completa conectando a estas personas. Pero sí, una red social es perfectamente representable en un grafo y es, de hecho, uno de los paradigmas utilizados. ¿Qué otra cosa se le ocurre representar por un grafo? ¿Circuito eléctrico? Sí, un circuito eléctrico, por ejemplo. De hecho, en teoría de redes estudian algunos resultados de teoría de grafos, algunos de ellos derivados por profesores de esta universidad. Uno de los resultados más importantes de teoría de grafo clásica ha sido derivado por un profesor ya fallecido de esta universidad. ¿Qué otro modelo podemos utilizar grafo? Sí, puede ser. No estoy tan seguro. Porque en el caso de estructura ahí se aplican fuerzas y cosas diferentes. Y en el complejo, como de
que no estoy tan seguro, ahí me declaro ignorante. Ahí no me atrevería a hacer un... No me atrevería a hacer un análisis de grafo en esa situación. ¿Y otra cosa? La tensión, las torres de tensión para la electricidad. O sea, sería una red eléctrica, por ejemplo. La red de distribución eléctrica, o la red domiciliaria también, puede ser una red, de hecho, un grafo. Y en realidad, sí, tiene que ser un grafo, pero eso se ve más como un árbol. Pero igual, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver, dentro de las cosas que se han utilizado, por ejemplo, red de aeropuertos. Cada nodo es un aeropuerto. Y si hay una ruta directa entre uno y otro, ese sería un enlace. Mapa de metro, eso. Claro, porque tiene loops, ¿verdad? Tiene ciclos y el grafo es una, a diferencia del árbol, por ejemplo, el grafo es una estructura plana. No hay jerarquía entre los nodos. No hay ningún nodo que tenga, sea superior al otro. Y aquí, como pueden ver, permitimos que haya ciclos. Por lo tanto, es una estructura plana, no jerárquica, ciclo. Cuyo caso el metro funciona. ¿Qué otro ejemplo? ¿Ah? Hay muchísimos modelos que podemos aplicar. Por ejemplo, colaboración científica. Cuando un autor, en un lado, con otro autor, han escrito un paper juntos, aparecen como autores, sería un enlace. Una red de colaboración científica. O de citaciones. ¿Quién cita a quién? Por ejemplo. Hay muchísimos modelos que se pueden aplicar. Hay otro modelo en ecología. Por ejemplo, un nodo es una especie y otro nodo es otra especie y se puede hacer un grafo de la cadena trófica. ¿Quién se come quién? Por ejemplo. Sí, yo creo que tiene cierta jerarquía, digamos. Sí, de hecho, ese tipo de redes que se estudian como grafos, redes, tienen ciertas características especiales. ¿Qué las conexiones en el cerebro, por ejemplo, claro. ¿Cómo se conectan entre sí? También. Las redes metabólicas, por ejemplo. El metabolismo es una serie de reacciones bioquímicas en el cual tenemos un compuesto químico, se llama el sustrato, aparece una enzima y genera un producto. Esa reacción puede consumir energía o puede liberar energía según sea el tipo. Entonces tenemos distintos tipos de reacciones y eso todo puede... De hecho, es una red. ¿Cómo? ¿Y cuál sería la relación? ¿Cómo? O sea, en fin, yo puedo definir distintos tipos, puedo hacer abstracción del proceso, puedo decir relación de esto es una persona, mi nodo es una abstracción de una persona y la relación de amistad, el enlace. De hecho, investigaciones en redes sociales dicen que cuando hay relaciones de amistad, puede ser que uno piensa que es amigo de dos, o sea, uno dice, yo siento que soy amigo de dos. Entonces, de una flechita. Entonces, si uno es amigo de dos, pero puede darse de que dos no piense lo mismo. De hecho, en las relaciones sociales de amistad, hay enlaces que los que sí son bidireccionales, ambas personas se consideran amigos uno de la otra, pero hay relaciones como esta entre uno y dos en las cuales solamente uno cree que es amigo y el otro dice no, es conocido. Por ejemplo, otro tipo de relaciones que se ocupan, por ejemplo, establecer este tipo de relaciones sociales, se pueden hacer en qué tipos de estudios, por ejemplo. Un estudio puede ser un estudio epidemiológico. Por ejemplo, tal enfermedad, si yo conozco la red social, ¿cómo se propaga ese virus?
con qué efectividad se tiene una probabilidad de contagio aéreo y dado que hay contacto en esta red social, cómo se va a propagar el virus. Y en epidemiología se hace ese tipo de estudios basados en redes sociales, en redes de transporte, cómo se mueve la gente, etc. El estudio de las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Tiene que ver aquí que estas son personas y ahora las relaciones son de otro tipo. Pero también, también, digamos, y las características de la red, etcétera, y nodos particulares, que tendrán muchos enlaces, gente muy, muy, no sé, activa. Pero es así, digamos, y uno ve papers, que causa gracia, pero es que es así. Papers que trabajan así. Y el estudio de los grafos ayudan a entender un montón de cosas. Pero nosotros estamos un paso antes, nuestra representación. Nosotros tenemos un problema y tenemos que hacemos la abstracción, el nodo representa algo y el enlace representa otra cosa. Entonces, el primer tema aquí, voy a quitarle lo direccionado, por ejemplo, para hacer el ejemplo no direccionado, para hacerlo más simple en un principio y no complicarlo. Entonces, en este ejemplo, nuestro conjunto de vértices son 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuestro conjunto de enlaces son el 1, 2, el 2, 3, el 2, 4 y el 4, 2. No, ya está, 4, 2, 5. 3, 4, perdón, al tiro para allá. El 2, 5, el 5, 4 y el 5, 5, 4 y el 5, 1, ¿está bien? ¿Esos son todos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. Ya, ahí están todos. Es decir, tenemos 5 no, pero tenemos 5 no y 7 enlaces. De un total de cuántos posibles. ¿14? ¿Cómo? Y que por lo que había dicho en el de los 10 y igual. Ah, sin pensar, solamente es decir que el enlace 2-3 es igual que el 3-2. ¿Entonces para ¿Ah? 5 puede estar enlazado con. Entonces, ¿verdad? Eso no es factorial. Es 5 por. 5 después mi 1. Si fueran todos iguales, sería 5 por 5, ¿verdad? Pero no se puede, no se puede a sí mismo. Entonces, y además estaríamos contando los de un lado y los del otro lado. Entonces son 5 por 4 partido por 2. ¿Verdad? El número máximo de enlaces posible, donde n es el número de nodos. ¿Eh? Y eso tiene que ver de que yo puedo poner los nodos 1, 2, 3, 4, 5, lo puedo poner así. Entonces, cuando hay enlace le pongo un 1, un 1, un 0, y la diagonal son todos ceros. ¿Verdad? Si fueran todos unos, la máxima cantidad de enlaces sería n cuadrado, ¿verdad? Pero no puedo tener enlaces en la diagonal, ¿verdad? Entonces, y además es simétrica porque en 1, 2 y 2, 1, o sea, 1, 2 y 2 y 2, 1 aquí, son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, solamente estaríamos contando un triángulo. Entonces sería n cuadrado menos n, la diagonal, y esto dividido en 2. Y ahí está n por n menos 1.
si alguien tenía dudas de cómo calcular. ¿Y cómo podemos representar esto? Perfecto, tenemos un grafo porque nosotros tenemos computador. Y nosotros queremos el grafo muy lindo, pero lo quieren en un computador, ¿verdad? Para poder operar, para poder hacer cosas sobre él, ¿verdad? Si yo tengo una red social, si yo con mil nodos y quiero, no sé, sacar algún valor para estudiar esa red social, por ejemplo, ¿cuál es el nodo más popular? La persona más popular de esa red social, es decir, aquella que tiene más enlaces, más amigos. Necesito un computador y poder hacer algún programa para procesarlo. Lo cual nos lleva a la pregunta de cómo represento yo en un computador un gráfico. Y ustedes, ya con algún conocimiento de estructura de datos, me pueden dar ideas. ¿Cómo? ¿Con listas? ¿Sí? ¿Cómo? Veamos este mismo grafo. Este mismo grafo y vamos a hacerlo en realidad así. Este mismo grafo, podemos hacer una lista. Así, entonces podemos decir que el nodo 1 va a tener un enlace con el nodo 2 y con el nodo 5. ¿Verdad? El nodo 2 tiene un enlace con el nodo 1, con el nodo 5, con el nodo 3 y con el nodo 4. El nodo 3 con 2 y 4. El nodo 4 con 2 y con 5. Y el nodo 5 con 1, 2 y 4. Jalisco. Sí, no, si borro más que si no, más complicado. ¿Ah? ¿Qué pasa con el 3? O sea, le busco aquí entonces. Gracias. Estoy como el chico medio ya. Y no termino la frase. Bien, entonces, esto se llama lista de adyacencia. Enseguida, ¿sí? Si este grafo representa un modelo probabilístico, sí puede tener enlaces así, como una cadena Markov, por ejemplo. La cadena Markov, los nodos representan un estado y hay una probabilidad de que el sistema vuelva a caer en el mismo estado que se representa con un enlace así. En este curso no, pero en general sí. Lista de adyacencia. Es un... es una manera de representarlo. Y la otra siempre pasa eso, que es gigante.
La otra es una matriz de adyacencia. ¿Y en qué consiste? En que yo tengo en las filas, se representan nodos, 1, 2, 3, 4, 5, y en la columna también, 2, 3, 4, 5, y si hay un enlace a sí mismo es 0, o sea, no existe, en este caso no lo vamos a permitir. Y hay un enlace entre 1 y 2, sí, por lo tanto hay un 1, entre 1 y 3, no, entre 1 y 4, no, y entre 1 y 5, sí, ¿verdad? Luego, entre 1 y 2, sí, 0, entre 1 y, perdón, 2 y 3, sí, entre 2 y 4, sí, entre 2 y 5, sí. ¿Está bien? Entre 3 y 1, no. Entre 3 y 2, sí. Entre 3 y 3, no. Entre 3 y 4, sí. Entre 3 y 5, no. Entre 4 y 1, no. 4 y 2, sí. 4 y 3, sí. 4 y 4, no. 4 y 5, sí. Luego 5 y 1, sí. 5 y 2, también. 5 y 4, 5 y 3, perdón, no, 5 y 4, sí y no. Y si ustedes se fijan, una de las características de que esta matriz es simétrica con respecto a la diagonal. ¿Ah? 5 y 2, sí. Por eso no está dando simétrica, porque 5, 1, 1, claro. ¿Eh? Si uno mira... Esta se repite aquí, 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 aquí. Ahí. No, acá, aquí, ahí, ahí. Sí, es simétrica con respecto a la diagonal. ¿Verdad? Sí. Bueno, en realidad cuando tú quieras saber cuáles son los la lista de adyacencia, en realidad lo que te dice son los nodos que están aún conectados directamente vía un enlace desde el nodo en cuestión. Entonces, por lo tanto, si yo estoy en el 4 y luego quiero ir al 2, salto acá. Y luego hacia la lista para ver cuáles son los nodos vecinos de 2 y los nodos vecinos de 4. Esto puede ser una regla, ¿verdad? Sí, parece que también tiene un arreglo de la cantidad de lados y colocar un 1 en la posición donde hay un enlace. No te entiendo. Como los nodos son fijos, ¿sí? También que los enlaces también sean un arreglo. Y vamos, si está conectado con el 4, ir a la posición 4 y colocar un 1. ¿Ya? Y ahí decide completar la... O sea, tú dices un arreglo bidimensional, aquí pone. Sí, es como lo mismo. Ahora, lo bueno de la representación en matriz de adyacencia es la cantidad de memoria que utilizo, porque yo no necesito representar los espacios donde no haya, donde no hay enlaces, ¿verdad? Aquí solamente represento los enlaces existentes. En cambio que en la matriz de adyacencia yo tengo que representar también los que no existen, ¿verdad?
Por lo tanto, esto es del orden de B cuadrado, es decir, de la cardinalidad del conjunto B al cuadrado, ¿verdad? Y esto de acá es del orden de, tenemos el número de enlaces, perdón, el número de nodos, acá, que sería B, y teníamos el número de enlaces, E más B, ¿verdad? Por lo tanto, aquí esto es menos memoria que en el otro caso, en esta representación. ¿Cómo? Una prevalece una memoria, otra prevalece el tiempo. No entendí. Porque la otra donde está mostrado, se correspondía a una regla, entonces el tiempo sería más rápido, pero la memoria sería más costosa. En cuanto a tiempo, no estoy muy seguro, porque aquí tienes que recorrer una lista. Y las listas son de acceso secuencial. ¿Sí? ¿Pero es la cantidad de enlaces? ¿Está en ambos sentidos? Porque en Matrix dijimos que la cantidad de enlaces son suficientes también que la cantidad de enlaces. Aquí está repetido, ¿cierto? Sí. ¿Más dos veces la cantidad de enlaces? Eso en cuanto a representación de un grafo no dirigido. Pero podemos tener perfectamente situaciones por ejemplo, en una red de aeropuertos ¿ese grafo es dirigido o no dirigido? La matriz tiene una matriz de eso. En una red de aeropuertos, ¿es un grafo dirigido o no dirigido? ¿Dirigido? O sea que mando el avión y no vuelo. El avión se queda ya. Pero normalmente en un pasaje avión hay de ida y vuelta, si no, yo no monto. O sea, va en avión y vuelve lo que pueda. ¿No? Es ida y vuelta, al ser bidireccional. Se considera como no dirigido directamente. Pero por el mismo enlace, por ejemplo, pongamos para Brasil, hay uno directo, pero para de vuelta, se va a hacer por Argentina después. ¿Sí? ¿No hay directo de vuelta? O sea, me refiero a una situación que sea así. En ese caso sería dirigido. O sea, en general, ¿cuál de los dos modelos más general? ¿El dirigido o el no dirigido? Más general. ¿Qué representación es más general? Vamos a hacer un grafo dirigido aquí de ejemplo que tengo en mi apunte. Comparado con el anterior, ¿cuál representación es más general? Aquí claramente puedo representar más situaciones que con el modelo anterior. Por lo tanto, un grafo dirigido en general es un modelo más general que el grafo no dirigido. Y una situación como la tuya, como la que tú describes, se describiría así, de que yo para ir a Brasil voy directo, pero para devolverme de Brasil tengo que irme a Argentina, después a Paraguay y no me puedo. Pero podría eventualmente modificar esto así.
¿verdad? Entonces, eso sería la versión en un grafo dirigido de un enlace bidireccional. De... Ahora, por ejemplo, puede darse el caso de que yo viajo en avión un día de semana, miércoles, y tengo un valor del pasaje y me devuelvo el viernes de noche o un sábado, que es más caro. Entonces, en ese caso, a pesar de ser bidireccional, no es el mismo enlace. El costo de ida con el costo de vuelta no es el mismo, por cuyo caso, una representación más general, un grafo dirigido. Y cuando tengamos bidireccional, nos vamos por aquí. ¿Cómo sería entonces la lista de adyacencia de este grafo? Lo vamos a hacer así. Así. La lista de adyacencia de este grafo sería... ¿Y no puedo pasarlo acá? Entonces, en un grafo como este, ¿cuál sería la lista de adyacencia? Que del 1 yo tengo un enlace al 2 y del 1 al 4, al 4 nada más. Del 2 yo tengo al 5 y del 3 yo tengo al 5 y al 6. ¿Verdad? Del 4 yo tengo al 2 y en este caso al 1 y del 5 tengo del al 4 y nada más, y del 6 tengo a sí mismo nada más. En este caso, en esta representación, la memoria es teta de B más C. Y la matriz de adyacencia de un grafo dirigido es no es simétrica y en este caso puede tener elementos distintos de 0 en la diagonal y tiene un del orden b cuadrado la memoria. Entonces la matriz de adyacencia quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En este caso, la matriz de adyacencia tendría memoria teta B cuadrado. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.